Sí, los reclamos principales por el cual estamos parando en toda la provincia tiene que ver con el atraso en nuestro salario, ¿no? Hoy estamos cobrando casi 20% por debajo del aumento de precio. La verdad que es bochornoso y tenemos que esperar recién a diciembre para la activación de la cláusula de revisión que se ha acordado en la paritaria. Nosotros estamos pidiendo claramente que tiene que haber una discusión de los porcentajes de esos aumentos y un adelantamiento de la cláusula para este mes. Y el otro punto son que todavía hay a un mes y medio de terminar la gestión, todavía nos quedan más de 1.000 profesionales de la salud que hoy están precarizados, que se han hecho cargo en la pandemia de las terapias, de las guardias, de los centros de salud, de las internaciones, de mucha de la población que nos está escuchando. Esos siguen precarizados como monotributistas sin derechos laborales, y nosotros queremos que este gobierno termine con ningún personal de salud con trabajo en negro. Es una discusión que vivimos dando con todos los gobiernos. Hace algunos meses atrás logramos que 600 trabajadores profesionales de la salud pasen a planta. Bueno, todavía nos quedan 1.000 y todavía los decretos no se han firmado. En este contexto también se suman las cuestiones edilicias en muchos efectores de salud, las complicaciones para conseguir incluso insumos, ¿no?, que están modificando para mal la prestación de servicios. Sí, estamos en un momento que en la cual en nombre de la transición hay muchas cosas, tanto desde el punto de vista de insumo, de medicamentos, que no se terminan de resolver. Obviamente hay problemas edilicios que son y son han sido crónicos, pero creemos que la principal deuda que hay hoy es con los trabajadores de la salud.